Hola, hoy estamos en Caracas. Los saludos de esta linda ciudad. Caracas es una ciudad muy grande. Estamos en la zona de Altamira, una de las pequeñas zonas que no se ha visto tan afectada por la crisis venezolana. Aquí la vida sigue común y corriente, cotidiana. No se ven los líos que se ven en otras regiones del interior del país. Como pueden apreciar, Caracas tiene lindos paisajes. Ahí se ve el Monte de Ávila. En esos montes hay guacamayas y toda clase de aves. Otras de las regiones que se pueden visitar cerca de Caracas, que son muy bonitas, son la colonia Tovar, que fue fundada el 8 de abril de 1843 por una colonia de alemanes que vino traída por el presidente Páez en el siglo XIX. Esta colonia empezó con 391 alemanes que vinieron a vivir acá, que se dedicaron inicialmente al cultivo del café y que luego se dedicaron a otros productos agrícolas, que hoy en día no solamente vive de la agricultura sembrando productos como los duraznos, como las fresas, sino que también vive del turismo, también fabrica su propia cerveza y tiene sus artesanías. Esta es especialmente una época muy linda para visitarla porque tienen fiestas y hacen carnavales. Todavía conservan muchas de las tradiciones culturales de Alemania y todavía se puede ver en los rostros de la mayoría de los pobladores los rasgos de los alemanes. Otra zona muy bonita que se puede visitar cerca a Caracas es el Galipán. Esta se puede visitar a través del teleférico subiendo a la montaña en una camioneta 4x4. Desde allá arriba se puede apreciar toda la ciudad, más o menos como un Monserrate, con la adición que en los días en el que el cielo está claro se puede alcanzar a ver el mar, el mar Caribe. A un lado de la montaña se ve la ciudad de Caracas y al otro lado se ve el mar Caribe. Estas son las cosas que hemos conocido, aparte del centro, la Plaza de Bolívar en el centro y la casa donde nació Simón Bolívar, el Museo Bolivariano, el Palacio de Miraflores, que es donde trabaja el presidente de la República, la Asamblea Nacional. Básicamente eso es lo que compone Caracas. También tienen metro, tienen centros financieros, tienen un jardín botánico enorme que es el pulmón de la ciudad. Y es una ciudad muy bonita, con mucha infraestructura, muchos puentes, y que esperemos que prontamente mejore su situación y la de todo el país, que salgan de la peor situación económica que han pasado desde los inicios de la República. Lleguen exitosamente a encontrar una mejor época económica con vías democráticas, con libertad de prensa, donde todos puedan vivir en paz. Okay, saludos. Fila para comprarse un helado en Caracas. ¿Será que lo están regalando? Creo, ¿no? Hasta aquí llega la fila. ¡Miércoles! ¡Estamos en Caracas! ¡Mira lo que viene! ¡Plena Plaza de Bolívar de Caracas! Chao.